מצד לחלום בלי גזע ולאום. בואו ננסה עד שיהיה טוב, עד שיהיה. נקבור את הערבים ולא את הילדים. Con la intención y la esperanza de estar transitando el difícil camino hacia la paz. Sin embargo, y desde ese momento, estas sirenas que sacuden a la población israelí una y otra vez, no han parado de sonar. Me pregunto, ¿qué pasaría si estos misiles, en lugar de caer sobre el Estado de Israel y sobre sus habitantes, caerían aquí sobre nosotros? ¿Acaso nos quedaríamos callados? El terrorismo de Hamas y la yihad no se sostiene únicamente por el dinero destinado a la ayuda humanitaria. Los mismos funcionarios del Estado terrorista de Irán, los mismos que planificaron y analizaron cada detalle del atentado a la embajada y a la AMIA, son los que hoy financian y apoyan toda esta masacre en Israel y en Gaza. A nosotros, los jóvenes de la comunidad judía argentina, nos preocupa Israel. Nos preocupa la guerra, los niños y las víctimas inocentes que están sufriendo de cada lado. En Israel, víctimas de los misiles de Gaza. Y en Gaza, víctimas del uso de escudos humanos por parte de Hamas. Nos hemos congregado aquí, en la puerta de nuestra comunidad, para salir a la calle a apoyar a Israel, por la paz y a través de la paz. Nosotros plantamos árboles, construimos un Estado, desarrollamos una cultura. Otros queman banderas y se cubren la cara con trapos. La diferencia entre nosotros y ellos es la misma que entre Israel y el Hamas. Que el mundo entero elija a quien quiera apoyar. A Israel y Hamas. Más para los dos pueblos, para el pueblo judío y para el pueblo palestino. Paz para dos pueblos que hoy son rehenes de un terrorismo internacional. Paz para estos dos pueblos que son rehenes de un terrorismo fundamentalista. Creo que esta congregación de gente que ha venido acá ha sido el reflejo de lo que realmente quiere la sociedad argentina. Paz en todos los lugares y más paz en Tierra Santa, una de las tres religiones monoteístas más importantes del mundo. Bueno, la mala información que está llegando, por lo menos aquí en Argentina, sobre lo que está sucediendo, genera opiniones diversas. ¿Cómo cree usted que se podría arreglar eso? Simplemente con un periodismo que fuera objetivo. Lo dijo el joven que habló. ¿Qué diríamos nosotros si llovieran misiles sobre un barrio de Buenos Aires y Argentina saliera a defenderse? Creo que, indudablemente, la prensa es muy parcial cuando quiere y no refleja realmente lo que sucede. Es imposible vivir corriendo a los refugios, teniendo 15 segundos, sabiendo que tu hijo está en una escuela y no lo podés ayudar. Lalo, este acto finalmente se da después de un cese al fuego. Hoy estás representando a Argentina, Brasil, Socialista Mundial. Así que nadie mejor que vos para que expreses qué es lo que pasa por vos en este momento. Una gran emoción. Yo creo de que más que una necesidad de Israel, estará una necesidad del pueblo judío de Argentina, que necesita expresarse, necesita expresar su solidaridad con Israel y de alguna manera, haciéndose presente aquí en la calle, manifestar su identificación con el sufrimiento que está pasando nuestro pueblo allí en Israel y con el derecho a poder vivir en paz. Qué bueno que es ese fuego y este es el momento justo para manifestarnos, para venir y expresar la solidaridad, no solo por la guerra, siempre estamos con Israel.